¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Hobby Show, el único programa en el mundo hecho por los propios televidentes, así como lo escuchan. Y hoy tenemos el siguiente material. Comenzamos con nuestro amigo Pepe La Pena, que a pocas semanas del Día del Niño nos enseña a construir un barrilete. A continuación, Damián Dominello nos muestra dos autos más de su colección, un BMW 320 de la década del 70 y un Volkswagen Karmann Ghia del año 66. Luego, desde Aedo, Jorge López nos presenta la espectacular maqueta de la antigua lancha Flyer 15, construida en escala 1:5. Lo que sigue es visitar la tienda de Autoslot para ver las novedades en el mundo del Scalectric. Después, Víctor Bodo nos muestra su nuevo planeador radiocontrolado, ya con su decoración definitiva. Y como siempre, sobre el final tenemos el clásico informe de los hobbistas en cuarentena, con imágenes de los trabajos que están haciendo en sus casas. ¿Cómo andás, Carolina? Bueno, fíjate que la primera nota, Pepe La Pena nos va a enseñar a hacer algo que increíblemente algunos niños de hoy en día no conocen. ¡Buen día, Robert! ¡Buen día, mis chicuelos! ¿Cómo andan? ¡Ay, qué linda la etapa de los barriletes! Yo te juro que cuando era chica esperaba toda la semana para que llegue el domingo, ir con mis abuelos a comer mandarina, volar barriletes. La verdad, una etapa muy, muy linda. Y sí, lamentablemente es así. Hay muchos chicos que no saben lo que es un barrilete y hay otros que saben lo que es un barrilete, pero no lo tienen. Pero no se preocupen, porque acá está para solucionar todo Hobby Show. Porque mi amigo Pepe La Pena, con su magia, con toda su magia que lo caracteriza, nos va a enseñar a construir un barrilete tradicional. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que mi amigo Pepe se reivindicó y lo hizo con los colores de mi equipo favorito, San Lorenzo. A ver, Pepe. Hola, ¿cómo andan? Continuamos en cuarentena. Hoy los invitamos a todos los abuelos, papás, tíos, hermanos, amigos a construir juntos con los chicos un barrilete. Los barriletes comienzan a volar en el año 1200 a.C. en la China antigua. Eran utilizados como dispositivos de señalización militar. Hay dos tipos de barriletes, los que estén en tres dimensiones y los planos, que es el estrella que vamos a hacer hoy. Los materiales a utilizar son las varillas de pino de 2 milímetros por 6 o 2 milímetros por 8, papel barrilete, tela para hacer la cola, unos 10 metros por unos 2 centímetros y medio de ancho, hilo, pegamento de fraude rápido, en pasta, líquido o cola blanca. También tenemos el centro, que en este caso decidimos unir todos los rayos en esta terciada de 3 milímetros y con un diámetro de 6 centímetros. También está la alternativa de reemplazar el papel por plástico, en este caso su pegamento va a ser la cinta adhesiva. Las herramientas básicas que necesitamos son una regla, tijera, trincheta, sierra o serrucho, una mecha de 1,5 milímetros, una prensa o broches. Acá podemos observar la estructura, las varillas de pino, los hilos que vamos a ir explicando cómo se van a ir atando, y todas estas varillas se van a unir en el centro. O se pueden pegar y atar, o en el caso que yo resolví fue un centro de terciada de 3 milímetros y todas pegadas con pegamento epoxi de 10 minutos o con cola blanca. Este diámetro es 70 centímetros, así que cada uno de los rayos va a tener 35 centímetros y van a estar todos unidos en el centro. En el extremo de cada rayo nos va a ayudar mucho a hacer un agujero con un diámetro de 1,5 milímetros. Por ahí vamos a atar todos los hilos. Perimetralmente tenemos que unir todos los rayos
con el hilo. ¿Por qué? Porque por ahí vamos a colocar todos los flecos. Ahora, vamos a tener que unir todos los rayos impares y todos los rayos pares. Y esa va a ser la segunda estructura de hilo. Entonces tenemos al rayo 1, lo unimos con el 3, con el 5, con el 7 y del 7 volvemos al 1. Lo mismo vamos a hacer con los rayos pares. El 2 lo unimos con el 4, con el 6, con el 8 y de acá del 8 lo unimos con el 2. Entonces vamos a tener toda una estructura que son los hilos unidos a los rayos. Recomendamos en cada unión del hilo con el rayo fijarlos con cola blanca. En este caso, como estamos por ejemplo uniendo el par 8 con el 2, pasamos, le damos una vuelta al rayo 1 y eso hace que quede más uniforme la estructura. Master Hobbies Argentina. Aviones, autos, lanchas y todo para el radiocontrol. 10 años de trayectoria acompañando al hobby con el mejor asesoramiento. Llámenos al 4687-4454. Facebook Master Hobbies. Volá seguro. Volá con seguro. Federación Argentina de Aeromodelismo. Y en un ratito nomás seguimos con la segunda parte de este informe sobre el barrilete, pero antes nos vamos a la casa de Damián Dominello, nuevamente lo vamos a visitar, porque hoy tiene para mostrarnos un BMW 320 de competición hecho a partir de un kit de una maqueta plástica y un auto diecast del hermoso Volkswagen Karmann Ghia. Mi nombre es Damián Dominello, del barrio de Saavedra. Quería mostrar un BMW 320i del año 79, una categoría DRM alemana. Este es el que conducía Jos Grosen y es en escala 1:25. Un modelo realmente bien logrado también. Armado en su momento, hace muchos años, un poco austero lo que es en su interior, pero bueno, finalmente con los detalles que corresponden. Karmann Ghia del año 1966 en metal, escala 1:18. Bueno, espero que les haya gustado. Como siempre, agradezco a Roberto de Hobby Show por el espacio. Y bueno, nos veremos próximamente. Gracias. Hasta luego. Último momento. GL Competizione. Todo para el automovilismo radiocontrolado. Autos, motores, combustibles y accesorios. Facebook GL Competizione. Muchísimas gracias a Damián Dominello por este otro informe y como todos saben, si alguno se lo perdió, siempre hay una posibilidad de verlo nuevamente. Claro, Robert, pero no solo el informe de Damián, sino que podés ver cualquier programa como quieras, donde quieras y como quieras, solo con dos palabras mágicas. YouTube. Claro que sí. Y si te querés comunicar con nosotros, nuestras redes sociales, Hobby Show TV y mi Instagram personal, Caro Flor de Lis. Y acordate, dos palabras mágicas. YouTube. Y ahora vamos con un lujo del modelismo naval.
¿Se acuerdan la película Volver al Futuro? Bueno, no. A mí me seduce muchísimo más el pasado. Así que me voy a hacer un viajecito a 1936 a encontrarme con Jorge López, donde nos va a presentar una maqueta de una lancha de ese año, la Flyer 15. Toda hecha en madera, en escala 1 en 5. Tenés que verlo para creerlo. Increíble. Es Jorge López, soy de Aedo, de la provincia de Buenos Aires, y pertenezco a la Asociación Amigos del Modelismo Naval. Hoy quería presentarles una lancha norteamericana que hice en el año 2014, es la Flyer 15, es un diseño de Bruce Crandall y es del año 36, está hecha en escala 1 en 5, mide 90 centímetros de longitud. La mayor parte de las maderas utilizadas es el raulí, con el que están hechas las cuadernas y todos los travesaños más importantes. Las cuadernas son todas ensambladas con unos pernos de bronce y pegadas cada una. Bueno, después todo lo demás de la madera, generalmente todos los travesaños más chicos y todo el forrado del modelo está hecho en cedro. Como verán, está forrada nada más que la mitad para que se pueda apreciar todos los componentes de su interior. Está equipada con un motor V8. Es un motor V8 Ford. Bueno, acá como se puede apreciar, se ve toda la parte del carburador, el encendido, todas las bombas. Y sobre la parte derecha está la batería. También les quería mostrar toda la parte eléctrica, que tiene un caño donde bajan todos los cables, con la batería, con toda la masa amallada. Y bueno, esto es casi toda la parte del interior. Tiene también estas dos tapas, que es el acceso al motor. El cockpit consta de las dos butacas, después tiene el volante, que está hecho todo en aluminio de una sola pieza, con dos tapas de robles que están también encastradas con unos pernitos de bronce. Como se puede ver, la caja de velocidades, que es para marcha adelante y reversa. El instrumental tiene un cuentavueltas, un reloj para las horas del motor, también tiene el amperímetro, temperatura de agua, de aceite, etc. Como verán, también tiene un pedal que es el acople del embrague para las marchas, el acelerador de mano, y el piso está hecho también en roble, ensamblado con pernos de bronce. Cuttercraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cuttercraft. Impresionante esa lancha Flyer 15 construida por Jorge López, un verdadero artesano del modelismo naval. Ahora nos vamos para Autoslot para ver qué tiene Claudio Tejada para mostrarnos sobre las novedades de Scalectric. Hola amigos de Hobby Show, hoy desde Autoslot vamos a presentarle la línea de accesorios que tenemos para que ustedes puedan agregarle a su circuito de Scalectric. Bueno, para empezar tenemos un accesorio clásico de Scalectric, el puente Dunlop. Muchos usuarios de Scalectric viejos ya lo conocerán. Después ya tenemos línea de tramos, la chicana en curva. Tómenlo en cuenta que es la curva interna para cuando hagan la expansión de circuitos.
Después tenemos el clásico cambio de vías, ya esto es una curva estándar. Ambos dos vienen con sus bordes y sus vallas, tómenlo en cuenta. Y si no, ya tenemos la clásica línea de tramos que ustedes ya conocen, que es las rectas en sus distintos largos, las curvas en sus distintos radios, todo para que ustedes puedan conseguir el circuito de sus sueños. Si quieren ver estos productos personalmente, pueden hacerlo desde su PC o desde su teléfono visitando nuestro sitio web, que es www.autoslot.com. Y para enterarse de las novedades, recuerden seguirlos en las redes sociales, que estamos en Facebook y en Instagram como Autoslot. Diviértase en casa con Autoslot, pistas y autos Scalectric. Y ahora rompecabezas alemanes Ravensburger. WhatsApp 11 6370 8544. Haga su pedido a la página web o al Facebook Autoslot. Chiquis, estoy muy pero muy ofendida. Ofendida y triste, porque ayer fue mi cumpleaños y hay muchas personas que estuve esperando un saludo y no lo hicieron. Pero igual, no te preocupes. No soy muy rencorosa, estás a tiempo. Lo que me encantaría es que me regales el hobby que estás haciendo, alguna imagen de algún proyecto, algún avión, algún hobby. Acordate que este programa lo hacemos entre todos. Y si quieres reivindicarte, hacelo en nuestro mail que está en pantalla, hobbyshow1962@gmail.com. Y si quieres mandarme algún saludito, que estás a tiempo, mi Instagram personal, Caro Flor de Lis. Dale, te espero. Terminó, pero no te lo voy a contar yo. Te lo voy a contar Víctor Bodo, que terminó de construir el planeador radiocontrolado y te va a explicar cómo hizo para aplicarle el recubrimiento del ala. A ver, Víctor. Tenemos el ala ya completamente concluida, las cuatro partes que mostré en construcción ya están unidas con sus correspondientes refuerzos, con sus correspondientes enchapados, y estamos comenzando ya a monocotear o a forrar el ala. Como pueden apreciar, ya empezamos en la parte de abajo. O sea, ¿cómo se hace este trabajo? Primero se pegan las dos partes de abajo, luego las dos partes de arriba en el centro de ala. En este caso, como las punteras van a ser de otro color, se dejan descubiertas y se dejan para el último. Se hacen las dos partes de abajo de las punteras y por último las dos partes de arriba de las punteras, y ahí estaría terminada. Acá, como ahora ya podemos ver, el ala completamente terminada y decorada a mi gusto. Siempre sobre todo en los planeadores, trato de identificarlos con una decoración que represente a la bandera argentina, ¿no es cierto? Y las dos punteras de ala son blancas para... Como estos normalmente se vuelan a muchísima altura, ayuda mucho a la identificación y la posición del modelo en el momento de la distancia, ¿no es cierto? Esta determinación ahora falta, como dijimos siempre, llevarlo al campo y si vuela, disfrutarlo, por supuesto. Master Hobbies Argentina. Aviones, autos, lanchas y todo para el radiocontrol. 10 años de trayectoria acompañando al hobby con el mejor asesoramiento. Llámenos al 4687-4454. Facebook Master Hobbies. Volá seguro. Volá con seguro.
Federación Argentina de Aeromodelismo. Realmente hermoso y muy vistoso quedó el planeador que hizo Víctor Bodo. Y bueno, estamos todos esperando que termine la cuarentena para poder verlo volar. Ahora nos vamos a la segunda parte del informe con Pepe Lapena, donde nos sigue enseñando a construir ese barrilete de estilo tradicional. Cuando tenemos que hacer el revestimiento, vamos a apoyar toda la estructura sobre el papel, que puede estar combinado o de un solo color. ¿Por qué vemos acá que hay un hilo y acá está oculto? Porque cuando lleguemos a hacer la solapada del revestimiento, tenemos que encimar un centímetro o dos el revestimiento y pegarlo con el pegamento líquido o en pasta. Una vez que terminamos el empapelado, vamos a colocar los vientos. Los vientos van a estar sujetos a los rayos pares. Vamos a unir el 2 con el 8 y el centro uniendo a ambos. ¿Qué largo tiene que tener los vientos? Es la misma medida que tiene el rayo, 35 centímetros. Pero el central va a tener menos distancia. En este caso tiene 27 centímetros. Este es el que se va a regular. Cuando hay mucho viento, se va a tener que alargar el del centro para que tenga menos ángulo de ataque. Y si hay poco viento, hay que achicarlo para que ofrezca resistencia. Para la estabilidad, que es importantísimo, es la colocación de la cola. Esta cola se hace con un género liviano, que puede ser una tela de sábana, de 2 centímetros a 2 centímetros y medio de ancho y un largo de 8 a 10 metros. Entonces va a ser unido, tanto sea el rayo 4 con el 6, y también su largo va a ser igual que el del rayo, 35 centímetros. Se unen en el centro y lo importante, que todo el sistema de los tiros que estamos haciendo esté en el eje del barrilete. Por último, vemos cómo se hacen los flecos. Estos son flecos que están perimetrales al barrilete. Van a estar en los hilos entre los rayos. Ese va a ser el largo, el ancho va a ser 12 centímetros, al centímetro y medio lo vamos a plegar y pegar. Luego cortamos los flecos y tengamos en cuenta que el hilo no tiene que estar pegado. Espero que todo lo que hemos explicado sirva para poder hacer un barrilete. GFK Logística, reinventando el sistema de gestión en el transporte de cargas. Te ofrecemos un análisis sobre tu operación actual y te brindamos la propuesta de mejora para cada área, mejorando costo y nivel de servicio. GFK Logística. Bueno, ahora sí pasamos al informe de los hobbistas en cuarentena para ver qué estuvieron haciendo por estos días. En Buenos Aires, Emiliano Pérez armó este vehículo Voroshilovet en escala 1:35 completamente desde cero. Lo utilizaba el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial para transportar soldados o también piezas de artillería. Emiliano lo hizo con plástico de alto impacto, cartón, masilla epoxi, acetato y algunas partes en madera y metal. Y para la terminación utilizó pintura acrílica aplicada a pincel. Ahora nos vamos para San José, Uruguay, porque Alejandro Sánchez está armando un Stinson semiescala a partir de un kit almost ready to fly de la firma Phoenix Models. Lo está equipando con un motor ASP61 de 4 tiempos y una radio Airtronics RDS8000 con servos Xtronic de tipo estándar. Apenas lo tenga terminado, Alejandro lo estrenará en el Aeroclub de San José. Y como siempre nos quedamos ya sin tiempo, vamos a los tres anuncios finales y luego el cierre. Cuttercraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cuttercraft. Último momento. GL Competiciones. Todo para el automovilismo radiocontrolado. Autos, motores, combustibles y accesorios. Facebook GL Competiciones. Diviértase en casa con Autoslot, pistas y autos Scalectric.
Y ahora rompecabezas alemanes Ravensburger. WhatsApp 11 6370 8544. Haga su pedido a la página web o al Facebook Autoslot. ¿Viste, Caro? Parece que este Hobby Show es el único programa en todo el mundo que está hecho 99% con material provisto por los propios televidentes. Sí, Robert, es increíble, pero es así. Y muchos nos están pidiendo que cuando finalice la cuarentena sigamos haciendo el programa de la misma forma. Así que no va a haber ningún drama. Y por favor, que finalice ya esta cuarentena, por Dios, que no aguantamos. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, pero antes quiero agradecer a Ciudad Naturaleza que me envió esta plantita hermosa. Pero no solo que es hermosa y venden unas cosas divinas, sino que te tratan tan bien, te dan los tips de cómo cuidarlas, te están encima, la verdad, súper agradecida Ciudad Naturaleza como figura en pantalla. Y agradecer a Soledad Cristiano que, como siempre, me entrena online. Los espero el próximo fin de semana por acá, por Hobby Show. Y acordate, quédate en casa.